¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a partir de este momento ya en vuestras pantallas, en vuestra cancha, ¿no? ¿Verdad? Porque hablamos de la temática deportiva a través de la gestión de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, FEDENADOR, en alianza con este su canal universitario, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y es un privilegio, mucho más, desde luego, el pasar revista con quienes tienen que ver directamente con la tarea, tanto en territorio cuanto en escritorio, como se manifiesta ahora en el molde, el modelo de gestión que se permite el sistema deportivo ecuatoriano, apuntamos en esta ocasión. Está con nosotros la presidenta de la Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas, la licenciada Pamela Morcillo. Grato saludarla, un privilegio realmente que esté acá en nuestros estudios. ¿Cómo es la dimensión, cómo es el reto, licenciada Morcillo, de reverdecer, retomar y reinventar un poco el deporte esmeraldeño en todos los órdenes? Y algunos se preguntarán, caramba, particularmente doble tarea, porque es una mujer la que está al frente de la federación, ¿eh? Bueno, primero buenas tardes, Walter, muchas gracias a FEDENADOR TV por brindarnos este espacio en el que podemos las federaciones deportivas provinciales a la ciudadanía ecuatoriana hablarles de nuestra gestión. FEDESmeralda sin duda es un reto bastante grande debido a la historia del deporte esmeraldeño y debido a que Federación Deportiva de Esmeraldas tiene 86 años de haber sido fundada y es la primera vez que está al frente una mujer. Además, usted ya lo dijo, además de mujer, joven, pero con mucha voluntad, con muchos deseos de sacar adelante el deporte de mi provincia y además como ex deportista, conocedora de la realidad del deporte esmeraldeño, pues con mucho corazón. Es un reto muy grande, pero no imposible de sacarlo. En ese sentido, ¿cómo se ha ido posicionando la institucionalidad de la federación? A ver, el que pase a formar parte de todo lo que significa el conglomerado de Esmeraldas, similares a las otras entidades que tienen que ver con la vida común y pública, particularmente de los ciudadanos, realmente, licenciada. Así es, nosotros hemos o estamos realizando actividades de manera conjunta con otras instituciones del Estado, no solamente deportivas, sino también en el tema político. Estamos activando, por ejemplo, el Ecuador Ejercítate, es un tema que no solamente se hace para deportistas, sino donde se integra la comunidad. Nosotros trabajamos y hacemos gestión con los principales autores de lo que es la provincia. Y realmente ha sido bastante difícil esta lucha diaria debido a que Esmeralda, siempre lo decimos, ha estado desgraciadamente abandonada, no solamente en el tema deportivo, sino en muchos ámbitos. ¿Y cómo le han ido ganando al descreimiento, a la desazón que la gente realmente tenía? Y, caramba, renovar aquello y replantearse en todos los órdenes e invitar a la colectividad a que se sume a lo que significa el quehacer deportivo, licenciada. Así es, ese ha sido uno de nuestros mayores retos, el volver a ganar credibilidad en una institución que estaba bastante desgastada en ese sentido. Y yo creo que lo principal, Walter, ha sido recuperando la dignidad de nuestros deportistas y recuperando sobre todo aquellos deportistas que se nos habían ido producto de este libre tránsito a otras provincias. En el momento que los chicos empiezan a creer en nosotros, que los padres de familia empiezan a creer, yo creo que hemos recuperado esta credibilidad que tanto se había perdido y que se hablaba siempre de cosas y de aspectos muy negativos dentro de nuestra federación. Yo creo que principalmente ha sido eso, el recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía esmeraldeña, lo que nos ha permitido, de cierta manera, ir trabajando en el desarrollo y en el beneficio del deporte esmeraldeño. Qué bueno, dos intangibles fundamentales realmente, ¿no? Dos variables, dos opciones que implican el hecho de darle un nuevo sentido a la calidad de gestión. Y en esa misma dirección, lo elocuente y lo que se ve, el centro de alto rendimiento de Río Verde, ¿cómo cayó? ¿Qué significa para los esmeraldeños? A ver, infraestructura, tener de primer nivel, probablemente en una cuestión que puede ser catalogada como inédita, porque nunca ocurrió aquello, ¿no? Así es. A veces se dice que nosotros siempre estamos exigiendo y pidiendo más, pero yo creo, y siempre lo he dicho, que en el deporte esmeraldeño no estamos pidiendo. Nosotros, a lo largo de la historia, Esmeralda se lo ha ganado. Más bien yo pienso que fue un justo reconocimiento a lo que el deportista esmeraldeño ha hecho por este país. Río Verde, el centro de alto rendimiento, sin duda ha beneficiado no solamente a las personas del sector, que sería Tacuza, Palestina, Río Verde, sino a todos quienes conformamos el deporte esmeraldeño en sí. ¿Por qué no decirlo del país? Recordemos que Río Verde sirve para que se concentren también deportistas de todo el país, pero sin duda el desarrollo deportivo en la zona ha sido muy positivo. Podemos ahora destacar deportistas, por ejemplo, en atletismo, que son de ahí, de Río Verde, y de hecho nuestra fuerza en este momento en el atletismo esmeraldeño son chicos provenientes de lo que es Palestina, de lo que es Río Verde.
De hecho, ya tenemos campeones sudamericanos y con récord sudamericano. Uno de ellos es Andy Preciado, un joven chico que el entrenador lo premió a finalizar el 2013 dentro de los récords de Juegos Nacionales. Pues muy grato para nosotros. En el mes de noviembre, Andy participó en el sudamericano en Cali y ya fue récord sudamericano. Entonces, sin duda, el Centro de Alto Rendimiento en Río Verde ha servido para el desarrollo en muchos aspectos, no solamente deportivo, sino también ha levantado la autoestima de un pueblo que realmente necesitaba este tipo de obras. El derecho a la ilusión, el derecho a la esperanza, como siempre sostenemos, ¿no verdad? Y la realidad tangible y elocuente que está a la vista tal y conforme se está manifestando. Tiempo de una pausa, una serie de anuncios. Volveremos enseguida, desde luego, Fedenador TV en alianza con este, su canal universitario, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Prolongamos el diálogo, lo afianzamos plenamente con la licenciada Pamela Morcillo, presidente de la Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas. Los esmeraldeños hablan entonces con todo entusiasmo de lo que significa Río Verde. O sea, no solamente tiene que ver con el cantón, tiene que ver con todo el conglomerado de carácter provincial. Intuyo que es así realmente, presidenta. Así es, sin duda. No solamente ha contribuido, le decía yo, al desarrollo deportivo, sino también a levantar el autoestima de los esmeraldeños, que pensábamos que estábamos olvidados en cierto momento, pero obras o infraestructuras como esta sin duda nos levantan el ánimo. Y lo otro, se extendió más allá de la capital provincial, porque un poquito le habla por ahí la voz de la experiencia. Esmeraldas era decir el estadio Folk Anderson, el parque infantil donde arrancaba el baloncesto, y otro poquito probablemente el Coliseo, sí. Pero ahora, caramba, es mucho más uniforme, seguramente de común acuerdo con las ligas deportivas cantonales, en todos los órdenes y sobre todo en lo atinente a esta gran infraestructura deportiva, ¿no? ¿Esta es la de Río Verde? Así es, ese es Río Verde, esa es la inauguración. Uno de los coliseos, ¿no? Sí, ese es el coliseo de uso múltiple, baloncesto, voleibol, ¿no? Eso es la inauguración de los últimos juegos que se dieron cita en Río Verde. Y esa es la idea, usos múltiples. Así es, sin duda se trata de utilizar de la mejor manera la infraestructura. No menos de 6-7 disciplinas deportivas. Por supuesto, se puede realizar ahí balonmano, voleibol, fútbol sala, baloncesto, pues, y también además estos coliseos simplemente llevando colchonetas de karate, de taekwondo, de judo, pues tienen también ese uso. Ahí estamos ingresando con nuestros deportistas. Esta es la delegación de Esmeraldas, ¿no? Así es. Ya. En uno de los últimos certámenes, los Juegos Deportivos Nacionales, vale de menores. Acotar. Sí, uh-huh. De menores. ¿No? Sí. Sí. Y la, sobre todo, la asistencia, ¿no? La nutrida asistencia de los estudiantes de los establecimientos a donde se pretende dirigir y direccionar mucho más la iniciativa que tiene que ver con el deporte, con los deportistas realmente en general. Aquí vemos a la delegación de Pastaza, el lábaro de carácter provincial que cobija cada una de las delegaciones. Michelle Molina, representante en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Voleibol Playa, es esmeraldeña. Ella es parte de la dupla que fue a Nayin a representarnos. Qué bien. Ahí tienen entonces la ceremonia, el acto inaugural. Él es uno de... El alcalde de Río Verde, el compañero Duval Huizamano, ex síndico de Federación Deportiva de Esmeraldas y pues ahora... El digno alcalde de Río Verde, cantón, sí. Así es. Debe cuidar como la niña de sus ojos realmente esas instalaciones, el alcalde. ¿Ah? Sí, realmente él también está muy feliz y es el único cantón que tiene, de hecho, ese tipo de infraestructura. Claro. Porque acordémonos que ni siquiera en Esmeraldas está en remodelación nuestro complejo deportivo en San Rafael, pero aún no tenemos este tipo de infraestructura. Y el estadio Folk Anderson es inevitable, presidenta, que le pregunte, ¿en qué etapa está? A ver, bueno, el Folk Anderson, el estadio... emblemático de referencia, de marca provincia, el Folk Anderson de la capital provincial. Así es. ¿Cómo estás? Mucha historia, mucha trayectoria. Claro. Pero desgraciadamente bastante olvidado, bastante descuidado. Para ponerle un ejemplo, Walter, el estadio Folk Anderson, cuando nosotros llegamos a la administración, ni siquiera tenía escrituras. Así estaba desordenado la administración deportiva en Esmeraldas. El estadio Folk Anderson tiene apenas un año con escrituras.
a partir de la llegada de la administración. Digamos que tenga personería jurídica a través de aquello. Así es. Caramba, qué revelación. Recién. Nosotros tenemos escrituras con fecha junio del 2012. Así que por ahí era uno de los problemas que no había permitido que este estadio sea intervenido. Nunca se había podido hacer nada debido a que ni siquiera era de la Federación Deportiva. Pero bueno, ya tiene escrituras. Hay un estudio ya realizado al estadio Folke Anderson. Esperemos, son decisiones políticas, como lo manifestaba. Esperemos a ver quién viene a la cartera del Estado, del Ministerio del Deporte, y a ver qué decisiones se toman para la pronta remodelación. Se me asegura que el estadio, desde luego, va a ser remodelado y que se lo ampliará. ¿Con capacidad para cuánto? A ver, desde ya, para ir conociendo. Bueno, cuando se habló con el ministro Ceballos en el tema de estudio, el anterior ministro del Deporte, nunca se habló del tema de ampliación como tal. Era una modernización, una remodelación del escenario deportivo, pero según los datos que arrojaron el estudio, no permitía hacer una ampliación, porque más bien no se trataba de derrumbar o de hacer más infraestructura, sino modernizar la actual. Y sacarle provecho a la colina, por ejemplo, la tradicional colina, realmente. Así es. Sí, esperemos a ver, y ojalá se dé. Veamos entonces más de esta infraestructura, particularmente aquella que tiene que ver con Río Verde, el CEAR, ¿no? El Centro del Entrenamiento para el Alto Rendimiento en este sector del país, que representa la presidenta Pamela Morcillo de la Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas. Ecuador se ubica en la palestra mundial en infraestructura deportiva, con los 5 centros de entrenamiento para el alto rendimiento con los que cuenta desde el 2012, estratégicamente ubicados a nivel del mar, en la Amazonía y en la altura. En estos centros nuestros deportistas cumplen con una preparación integral. En la costera provincia de Esmeraldas está Río Verde, un poblado ubicado a 13 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura promedio es de 27 grados centígrados y 40% de humedad. En este centro de alto rendimiento se destaca la práctica de voleibol playero, béisbol, halterofilia, baloncesto, fútbol, gimnasia y deportes de contacto como box, judo, taekwondo y karate. Nuestros centros de entrenamiento para el alto rendimiento, además de contar con escenarios para diversas disciplinas, ofrecen áreas recreativas y de capacitación. Los comedores son espacios agradables, donde los deportistas se alimentan con una dieta acorde a sus necesidades y controlada por nutricionistas. Además, existen laboratorios de esfuerzo físico, evaluación de biomecánica del movimiento, test de esfuerzo, consulta de fisioterapia, nutrición, odontología, traumatología, psicología deportiva, medicina general y deportiva. El personal que labora en estos centros es altamente calificado en todas las ramas de la actividad deportiva. Los centros de entrenamiento para el alto rendimiento están diseñados para promover la unidad e inclusión. Por ello, sus instalaciones permiten el acceso y uso a personas con discapacidad. Aquí, Ecuador forma a sus campeones. El Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, que caramba, desde luego presta su contingente desde hace un muy buen rato, junto al de Carpuela, que está en Imbabura, lo que implica Cuenca, Morona, Santiago, de idéntica manera. Y con esos conceptos sobre la base de esa idea, por ejemplo, en esta jornada les damos cuenta también, en esta franja, esta programación, de la reunión del directorio, presidido por Luis el Chino Gómez, para dar cuenta de una serie de temas que se van planificando para el año 2015. Recuerden ustedes que está arrancando esto, que está empezando, y que con cada federación el Chino está acercando, aproximando, cotejando ideas, pasando revista a memorias técnicas, a enfoques y análisis, y desde luego también recorriendo el país. En los próximos días, presidenta, tenemos entendido que estará en Esmeraldas, haciendo el recorrido pertinente en esa parte del país. ¿Eh? Así es, sabemos que está haciendo un recorrido y creo que es bastante productivo, ¿no? Que él llegue y conozca desde territorio la problemática de cada una de las federaciones. Tenemos previsto que en Esmeraldas nos visitarán el día 22 del presente mes, además de que también estará el director del Departamento Técnico Metodológico de Fedenador para hacer este intercambio sobre las fechas, el calendario en sí de las capacitaciones que brinda Fedenador. Listo. Y Esmeraldas está a la espera, a ver, más o menos en el año. ¿Usted aspiraría como presidenta y como tal
a sus entrenadores, al talento humano, acercarle allá, in situ, no menos de cuántas opciones de capacitación, de enseñanza, aprendizaje. Bueno, esperemos que nos puedan visitar entre 3-4 veces. Yo le conversaba al compañero líder, si pueden estar allá todo el tiempo, pues claro, encantados, nosotros los recibimos. Pero si no, ellos se van a desplazar a donde tengan que hacer. Tengan que darse, ¿no? ¿Verdad? No menos de 60 días de por medio, ¿no? Cada 60 días aproximadamente 3-4 veces, vale destacar. Y en cuanto a las proyecciones para el año 2015, ¿cómo viene realmente, presidenta, de lo que han tratado, de lo que han conversado en la reunión de directorio en esta oportunidad? Los juegos, los certámenes y Esmeralda particularmente, Casa Adentro, ¿tiene en el calendario de repente por ahí los interparroquiales, los certámenes a nivel de las ligas deportivas cantonales, los juegos provinciales también que han acaparado y han ganado una amplia aceptación? ¿Cómo viene el tema? Así es, nosotros vamos a dar inicio en el mes de abril-mayo con los juegos absolutos. Este año Ministerio de Deportes tiene 4 juegos a los que Esmeraldas asiste. Tenemos Casa Adentro, lo que son los juegos intercantonales. Nosotros también con el área administrativa y con todas las personas de federación hemos incrementado las jornadas deportivas. Nosotros todos los viernes realizamos actividad física. Vamos a tener un campeonato interinstitucional al cual hemos invitado ya a varias instituciones, sobre todo en fútbol, en baloncesto. Tenemos sin duda, Walter, una planificación bastante amplia. El deporte en sí, el deporte formativo, tiene mucha actividad. Y en los cantones, en la provincia de Esmeraldas, se realizan muchas actividades deportivas y estamos tratando de fortalecerlo porque pues esta es la base para las selecciones de nuestra provincia. Y en el camino a lo mejor pueden aparecer los binacionales con Colombia, ¿eh? Y así que ustedes se tendrán que poner la mochila al hombro para representar al país, ¿no? Esmeraldas, Carchi, Imbabura, las provincias del norte, ¿eh? Así es, de hecho los binacionales se venían realizando. El año anterior desconocemos por qué razón en la zona norte no se realizaron. Sabemos que en el sur sí se dieron, claro, pero en la zona norte no. De todas formas, nosotros estamos siempre listos, como los Boy Scouts, listos para competir y nuestros chicos se están preparando todo el año en todas las categorías. Me hace recordar muchísimo ese eslogan de vida, lo compartimos plenamente. Sí, hay que vivir siempre listos realmente en esos órdenes, sobre todo cuando de actividad deportiva realmente se trata. Y el baloncesto realmente, Pamela, que siempre fue un emblema de Esmeraldas. ¿En qué etapa está realmente? Bueno, porque, caramba, en la rama masculina y la femenina, uno que vivió y que conoció de cerca, ¿no? Amelia Mejía, Pilar Tenorio, Mercedes Leverone, ¿ah? Así es. La Toña Samaniego, que se Nubia Villacís, cuyo Villacís, nombre lleva actualmente el Coliseo, Pilar, sí, Tenorio, las hermanas Yaus, las hermanas Yao Ortiz, las, claro, hermanas Mina. Sí. Bueno, sin duda. Tengo entendido que Dina sigue viviendo en Esmeraldas. Así es, sigue viviendo en Esmeraldas. Maruja se fue del país, ¿no? No, Maruja está en Esmeraldas, Lucetti sé que está en Italia. Las hermanas Ortiz, algunas están en Estados Unidos, Clara, Landis. Claro. Bueno, soy muy conocedora de esto porque pues yo soy basquetbolista, Walter. Nosotros vamos a participar en los absolutos, estamos ya preparándonos y realmente lo puedo decir así con mucha certeza, vamos a ir a pelear el campeonato. Me preguntaba usted el baloncesto cómo está. El baloncesto masculino, bastante fuerte, somos campeones en categorías menores, en categorías prejuveniles. Roland Ponce, Leonardo Ortiz. Así es. Ah, y este mismo equipo es el que va a competir este año en Juegos Juveniles. Aspiramos también poder obtener ese primer lugar. En femenino, hemos dejado de participar 2 años, estamos trabajando y fortaleciendo ese semillero para poder empezar ya realmente a competir, no solamente ir a unos juegos, sino más bien ya a competir. Pero en cada una de las disciplinas deportivas estamos fortaleciendo las bases, que creo que fue lo que durante muchos años, claro, faltó en Esmeraldas, y eso debilitó un poco. ¿Y el gran Coliseo para la capital provincial está en la mira, está en el camino? El Coliseo estaba proyectado para realizarlo dentro de lo que es el Complejo Deportivo de San Rafael. En conversaciones mantenidas con personas del Ministerio de Deportes extraoficiales, desgraciadamente nos han dicho que todavía no está claro qué es lo que van a hacer. Estamos a la espera de la entrega de esa obra que sin duda va a marcar, claro, un cambio en la historia de Esmeraldas. Esperamos que ahí venga la posibilidad de este gran Coliseo. Listo, el gran Coliseo para Esmeraldas, que bien se lo merece. Presidenta, ha sido muy grato pasar revista. Muchas gracias, Walter. A la actualidad, al proceso histórico, la actualidad y el devenir del deporte de Esmeraldas. Un gusto enorme en la señal, como siempre, de Fedenador TV en alianza con este su canal universitario, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hasta una próxima ocasión.